eso llamas infierno? Es solo el calentamiento. ¡Oye, soldado, muchos hombres! ¿Esos eran hombres? Buenas noches, Giancarlo. Buenas noches, Charlie. Excelente quedó el trailer, ¿eh? ¿Te gustó? ¿A eso llamas infierno? Se estrena oficialmente el 16. La última, la Resident Evil 2, se estrenó el 16 de diciembre y entonces va a estrenar el 16 de junio. ¡Te voy a hacer polvo! Ah, qué bueno que explotó. Toma ahí entre los ojos. Ya. Toma el episodio con el restaurante. ¿De la policía de Hong Kong? ¡Se cierra el local de mi hermano! Estaba lleno de mierda cuando llegué. A ustedes, dispararte o tirarte por una ventana. Uf, espérate que no me puedo tirar. Hola, Marcial. Ah, aquí no me puedo tirar, ¿no? Ay, mi madre. Ah, desesperante este ching. Problema aquí. Okay.
trata de aficionados como los Golden Gate. Te atraveo por esto. ¿Por dónde será? Ok. Espero que quite. El tipo que no lo veo. Uy, no me digas que hay que hacer la vaina de madre aquí otra vez. Uf. Muy rápido. Solo que es un cobarde. Thank you.
se llama. Thank you.
tengo que coger la arma que está arriba. Más fuerte. Ahí, coño. Maldito. De Blonquila, de José Cruz. ¿Cómo estás, José Cruz? Bien, pasamos el nivel ese, carajo. El Blonquila activo. Por ahí estrenamos el trailer oficial. Vamos a ver qué. ¿Te han disparado alguna vez? No tiene gracia. He oído que hablaste. Dijo que la próxima vez iría a mi cabeza. Encontré estas invitaciones en una de las habitaciones. Será mejor echar un vistazo. Cuídate ese brazo. Me ocuparé del museo yo solo. Se puede ajustar la cantidad de asistencia y apuntar en el menú. Estamos en un bar, creo. Donde eres un pro. No tanto, no tanto. ¿Viste el trailer que tenemos hoy? Secus. Tienes la sangre de mi hermano en tus manos. Todos tenemos un destino, Damon. Incluso tú y yo. Tu hermano encontró el suyo. Ahora olvídalo. Llevemos a estas chicas a Hong Kong y cerremos el trato. La hija de Blonquila Alexandra. Llévate a la esposa mía es de. Si eres capaz.
De Blonkin. De eso nada. Hacemos esto a mi manera, o todo se acaba. Ah, gracias. Muy bueno, Marshall dice, muy bueno el trailer. Gracias. El 16 de este mes sale completo. Espero que todos estén ahí. Se van a reír mucho, ustedes verán. ¿Qué es lo que le está secreteando este? Se acabó la fiesta, hora de irse. La esposa mía de Blonkila, mientras Blonkila Alexandra, la hija mía. Ay, me aparecía ahí. Tequila. No, tequila no. ¿Ustedes quieren ver? Espérate, en Super Saiyajin, tú verás. Yo no lo hago. Muero. Ahora sí que estoy furioso. Se han llevado a mi esposa y mi mujer. Espérate, quiero... La chota. Sin hijos. ¿Alguien más? Morite. Bien más. El blonde dejándolo sin hijos. El blonde cirujano. Se puede cancelar. Espérate. Uf, un ching a la derecha me falta. Señor, se están quedando toito. Uf, vaya, ¿cómo falla eso? Fuiste de ahí, que poca luche. Ay, ¿dónde está nosotros? Uf.
blon del cirujano. Cuidado. Mira cómo se queda. Ay. Eso no vuelve a tener hijo más nunca. Yes. Tigre está muy... ¡Pum! ¡Granada! Toma. Banda de Ken Ninja. Ahora mucho. Guapo. Aquí tu mierda. La granada. Ok.
mate. Me necesito la... ¿Qué problema aquí? No me otra vez la vaina esa, pues. Me tocó la porno. Se cantó. Sí, sí, se cantó. Eso, tuito junto.
¿Qué es lo que es Flow? Ok, bueno, el tipo este. ¡Ey! Leo, dime a ver. Déjala marchar. Ven a por ella. Uf. Ahí se ve todo. ¡Es una orden! Blonde Sape, el acosador, el PGS Carlos. Sí, no me lo esperaba. Ahí está. Sí, PG va a ser el Carlos. Te lo dije que era una sorpresa. El PG Sape. Ahora quedas preso. Debo todo. No me digas. ¿Ponte ahí? Ahí está. Como
es Carlos. El estreno oficial el 16, Leo. Yo no sé qué decir. Has perdido tu avión. Dime si será cosa dura. Para que tú y Teco estuvieseis a salvo. Deberías haber confiado en mí. Te amaba. Teco, ¿no Blonquila? ¿Cómo me encontraste? Me envía tu padre. Gracioso, ¿no? ¿Mi padre? Hashtag Blonquila. Ok. Adiós. No. Ya, por esa vaina. No, hombre. La esposa murió. Los Kane se llevaron a Teco a Hong Kong. Encuéntrala. Sálvala. Por favor. Diablo. Lo prometo. ¿Me perdonas? Para siempre. Murió la esposa. Mire, Marcia lo dijo de que ojalá la mujer no muera. Y mira. Ahí tú eras chinito, lo que te va a pasar a ti ahora. Ahora sí es verdad que estoy furioso. Eres hombre muerto. Uy, a ver, deja que yo los halle. Este traidor. El traidor, ¿dónde está? Otra de los tipos de ahorita. Tramposos. Hola, Lucas. Que aparezca más gente aquí ahora. F. Y Marcel está llorando. Concho, la mujer, Dios mío. Pero voy a cazar a ese chino. Y le voy a romper el ojete. Cuidado con los tigres, como lo mató todo. Super Saiyan.
Apagado. ¿Quién quería que Billy muriese? El mismo que te envió a buscarla. Estamos en un negocio infernal, viejo amigo. Nada es lo que parece. Vamos, cada poli bueno tiene su poli malo, ¿no? Los va a morir y no seré yo. Thank you.
prueba de vida. Su hija y su nieta. Déjeme que le describa qué sucederá si elige enfrentarse a mí. Tengo nombres de polis, políticos y de sus negocios legales, todos vinculados a los Dragon Crow. Si, no obstante, actúa contra nosotros, su hija Billy dará los nombres de sus polis y políticos ante un tribunal y acabará con usted. Lo hará para evitar que mate a Teco. Pero nada de eso tendrá que suceder si renuncia y nos entrega a Hong Kong. Su dominio ha durado demasiado tiempo. Como tú no las querrías en tu familia, yo las he acogido en la mía. Bueno, está duro. Ambas Billy. La chica escapó, ningún problema. ¿Y Tequila? ¿Y este tipo está vivo? Jefe. Bueno, Hong Kong, reconozco que tienes pelotas, así que antes de que mis chicos te vuelen el cerebro, te seguiré la corriente. ¿Qué quieres? Quiero a mi hija. ¿Tú también? Teco es una chica muy popular, ¿no? Mira, Madero, la chica es mi ventaja contra Wong. Es un comodín. Él no sabe lo que ella sabe o lo que hará. Mientras yo la tenga, el viejo tendrá que cooperar con los Golden Kane. ¿Y eso qué significa? Le damos a Teco y él nos da una parte de Hong Kong. Eres más tonto de lo que pensaba. ¿Piensas que simplemente te dará las llaves del coche a cambio de Teco? Es un hombre de honor. Dice que cree en los antiguos métodos. Le ha metido un balazo a su hija. ¿Te parece honorable? Déjame adivinar. Ha fijado la hora y el lugar para el canje y quiere que lleves a Teco personalmente. Estoy hablando con un hombre muerto. He guardado esto para ti. ¿Tienes un plan? Entrégame a Teco y te ayudaré a cortar la cabeza de los Dragon Claw. No. Primero haz tu parte. Elimina a Wong.
Teco es tuya. Aleja el lugar de reunión de su patio trasero. Busca una zona más poblada. Eso protegerá a Teco. Vale, ya lo tengo. Mi antiguo barrio, Kowloon Sinsai. Conozco cada esquina de ese agujero. Te llamaré para decirte la ubicación exacta. Ahí ya me encargo yo. ¿Sí? Soy Lee. Los Golden Kane y los Dragon Claw están haciendo una entrega. Una víctima de secuestro. Lo sé todo. Solo dime dónde y... No. Lo haré a mi manera. Te estás pasando de la raya, Tequila. Así no recuperarás tu placa. Me importa un bledo mi placa. Lo que quiero es recuperar a mi hija. Ya, vamos a recuperar a los muchachos. Todo se ve. Bien, vamos arriba. Y está por aquí, muchacho. Thank you.
Es... Ay, ¿qué será que está viendo ahí? Déjame seguir entonces, tequila. El Mario. Thank you.
lleno de matones de Dragon Claw. Me he dado cuenta. Tienes 10 minutos para llegar aquí y eliminar a Wong o la cosa se pondrá fea. Hay
Excelente juego. Me decepciona, Yankee. Cambiar el lugar de reunión sin previo aviso. ¿Acaso no confía en mí? Como a un padre. Entonces acepte un consejo de padre. ¿Comprende cómo funcionarán los negocios tras esta transacción? Dragon Claw han sido parte de la historia de Hong Kong durante siglos, señor Tian. Confío en que siga el antiguo código de conducta, que llevará a un negocio honorable del que ambos estemos orgullosos. ¿Podemos dejarnos de tonterías y acabar ya? Mi traje se está mojando. Primero tengo que ver a la chica. ¿Para poder volarle la cabeza de una forma antigua y honorable? El honor a veces requiere que se elimine la mala sangre. ¿Crees que el padre de Teco estaría de acuerdo? Por suerte, ya no es un problema. Lo dice como si lo creyera. Pero estabas muerto. No has podido retenerle ni un minuto. Y tú solo tenías que aparecer a tiempo. Era un plan sencillo. Su plan ha fallado, caballeros. Y yo tengo el premio. Uf. Aquí sí hay problema. Aquí hay problema. Thank you.
Esto es verdaderamente operístico. Ahí estás, deseando mi muerte. Solo el compartir la misma sangre mantiene tu dedo fuera del gatillo y mi corazón latiendo un poco más. Déjala marchar, viejo. Me encantaría, pero ¿puedo? Esto es trágico. Familias destruidas, clanes e imperios reducidos a escombros. Tú eres el único culpable. Quizás. Podemos acabar esto aquí, ahora mismo. Y lo haré. Pero no así, como seres civilizados, como una familia. Ya se ha derramado demasiada sangre, no quiero la tuya ni la de ella. Llévatela de aquí. Teco y tú saldréis de Hong Kong para siempre y todo se olvidará y se perdonará. Pondré esta casa en orden, limpiaré la sangre de las calles y limaré asperezas. He comprado mi paz antes y volveré a hacerlo. Necesito que te vayas para siempre. ¿Me estás pidiendo en serio que haga un trato contigo? Por la vida de tu hija. Diría que no tienes otra elección. Déjala marchar. Tienes mi palabra. Y tú tienes la mía. Si es que vale algo. ¡Matadlo! Okay.
de seguridad. ¡Que vengan más hombres! ¿Qué está haciendo con mi casa, idiotas? ¡Llama a la sala de seguridad! ¡Que vengan más hombres! ¡Estás muerto!
Si tengo que matarle yo mismo, lo lamentaré. He esperado mucho tiempo para eliminarte, Tequila. Sigue esperando. ¡Está allí! ¡Matadlo!
y a tu hija. Antes de matarte, vas a ver cómo me cargo a tu hija. Ya deberías romperlo. Estás en un aprieto, pero... ¡Papón! Arrancaré los brazos y te pegaré con ellos. Primero tienes que atraparme. ¡Os mataré a ti y a tu hijo! Voy a escupir sobre tu cadáver. ¡Llama a la sala de seguridad! ¡Que vengan más hombres! ¡Te aplastaré! Te arrancaré los brazos y te pegaré con ellos. Primero tienes que atraparme. Voy a escupir sobre tu cadáver. ¡Para los intrusos!
¡Estás muerto! ¡Daré Slam City a quien sea! Está bien. Todo ha terminado. He oído hablar mucho de ti. ¿Bueno o malo? Ella nunca dejó de quererte, así que... todo bueno. Todo bueno. Dios mío. El papeleo me va a llevar un año. Toma. Estoy harto de acarrear esto de un lado para otro por ti. Hemos terminado ahí. Terminado el juego.